una actividad que surgió en conjunto entre el Servicio de Salud de Osorno, Servicio de Salud Reloncaví, Centro de Sangre Austral y el Ministerio de Salud. En relación a la alerta sanitaria por brote de fiebre Q, donde se dio la indicación del nivel central de cerrar el banco de sangre de Osorno para la donación de sangre. Entonces la producción de sangre se está realizando en otros centros y uno de los centros importantes que abastece Osorno es Puerto Montt. Entonces nosotros hoy lo que queremos es poder de alguna forma colaborar en esta ayuda que ellos nos están entregando, ya que ellos finalmente son los que nos van a estar enviando el producto terminado con las unidades respectivas para asegurar el stock en el Banco de Sangre de Osorno. Se invita a la población en general a que se acerque, ya porque de esa forma contribuye, digamos, a poder asegurar los stocks de sangre que son muy necesarios frente a cualquier emergencia o catástrofe. Nosotros venimos a apoyar, como les decía, los centros de sangre y tejido o los bancos de sangre ponen a disposición de la comunidad toda la parte tecnológica, profesional, y nosotros apoyamos captando gente, sensibilizando a las personas para que puedan ser parte de esta cruzada que nos beneficia a todos. Principalmente es porque tuve una compañera que hace poco murió de cáncer, y hace un par de años, hace 3 años. Entonces me motivó, dije, se me dio la oportunidad y nunca había donado, entonces vine a donar. Así se ayuda a mucha gente que lo necesita, gente que está ahora en el hospital sufriendo, para ayudarla y que se superen más adelante y logren salir del tema. Siempre dono porque yo soy RH0 negativo y mi hija también, entonces siempre pienso, nosotros no podemos recibir donante de cualquiera. Somos limitados, entonces siempre pienso el día de mañana, uno no sabe la vuelta de la vida, po. Pero yo creo que sí, que a los chilenos nos cuesta todavía asumir que esto, no sé, pues es algo que nos sirve a todos. Yo creo que es más puro un acto voluntario, porque yo puede ser que tal vez yo en este momento esté dando sangre, pero puede ser que mañana a mí me den sangre y me den el viol. Así que yo encuentro que es un acto solidario más que nada. Que pierdan el miedo, porque al final salvan vida y no es nada, si es un dolor en un segundo y ellos pueden ser una ayuda para toda su vida. Mi sangre es buena a alguien que le sirva, personas que realmente lo necesitan. ¿Y por qué uno no puede dar su sangre si uno está bien?